Buenas tardes a todos y bienvenidos a la charla del día de hoy. Esperamos que les guste y que sea un tema que les ayude en su día a día como diseñadores y también como developers. Empecemos por presentarme, aunque ya sí hice una breve introducción acerca de mí. Tengo ya 8 años de trabajar diseñando productos para clientes de todo el mundo y, como lo mencionaba, a mí me gusta bastante trabajar con proyectos o problemas más bien que son difíciles de resolver y, casualmente, uno de ellos son los Legos. Mi nombre es Lea Escobar, llevo más de 4 años trabajando en el área de UX UI y así como mencionaba JC, me encanta crear experiencias únicas, agradables para las personas, que sean productos que disfruten. Entonces, el día de ahora vamos a empezar presentándoles a alguien más. Conozcan a Potts. Potts es uno de los designers del equipo de marketing en Upload. Y surge una situación bien particular dentro de nuestro proceso de trabajo cada vez que habíamos desarrollado un producto nuevo dentro de Upload, que surgían este tipo de preguntas. ¿Qué vamos a hacer cuando necesitamos saber cuáles son los logos de la marca para encontrarlos? Pues le preguntaría a Potts. Esther, ¿y qué pasa cuando necesitamos saber qué colores vamos a usar? También le preguntaría a Potts. Pero, ¿y cuando no sepamos qué fuentes utilizar? Déjame ver. Sí, creo que le preguntaría a Potts. Pero, ¿qué va a pasar cuando Potts no esté ahí? Sí, entiendo C-3PO. Estaríamos en problemas. Entonces, ¿cuál era el problema con el que nos encontrábamos cada vez que íbamos a desarrollar un producto nuevo? No teníamos un single source of truth, o traducido al español, no teníamos una sola fuente de la verdad, no teníamos un lugar en el cual todas estas preguntas que venía mencionando pudiéramos encontrar una respuesta de manera fácil. Y justamente al encontrarnos con ese problema nos dimos cuenta que teníamos que solucionarlo, que podíamos crear un design system, que para unos puede ser un concepto bastante nuevo, pero es un tema complejo para otra charla. Pero lo que ahora les venimos a presentar específicamente es cómo abordamos este proyecto. Entonces, primero que nada, para entender más acerca del problema, tenemos que usar el siempre confiable formulario. Teníamos que entender quiénes iban a ser nuestros usuarios directos de este producto, porque tenemos que tratarlo como un producto. Tenemos que entender entonces cuáles han sido las experiencias pasadas. No podríamos ser buenas UX designers si no hacemos una investigación de usuario. Entonces, hicimos preguntas bien objetivas, no solo acerca de su experiencia en general, sino qué preguntas se hacían en el proceso. Y fue justamente ahí donde nos encontramos con los escenarios en los cuales cada vez que había una duda, acudían a Potts. Y cuando platicábamos con Potts, nos dábamos cuenta que todas las personas confiaban en él para obtener una respuesta, pero ¿qué sucedía cuando él no tenía tiempo o no estaba disponible? Entonces, cundía el caos. Entonces, a partir de este feedback que recaudamos, empezamos en paralelo a utilizar un UI audit, que es simple y sencillamente una auditoría bien general del estado actual de nuestros productos. Es decir, queríamos saber con qué nos encontrábamos para al mismo tiempo poder entender cuáles eran las necesidades específicas que teníamos adelante de nosotros. Y nos encontrábamos con escenarios como este, en el cual tenemos para dicha data entry diferentes tipos de inputs, pero si se fijan, hay un poco de discordancia. No vemos que exista una consistencia y elementos tan pequeños como un search input, vemos que existen varias diferencias y esto en un solo mismo producto. Teníamos que encontrar una manera de poder unificarlo. Y luego de esto, una parte no menos importante es justamente el ejercicio de Picking Parts, que fue desarrollado por Nathan Curtis, es una de las personalidades más reconocidas en el ámbito de Design Systems, y el ejercicio consiste en darle prioridad a esos elementos que más necesitamos para nuestro caso particular, porque cada ejercicio, cada escenario de un nuevo approach para Atomic Design es totalmente distinto al anterior. Entonces, tenemos que priorizar no solamente las partes, es decir, componentes, sino también cuáles productos iban a ser los prioritarios. En este caso, terminó siendo el piloto, el sitio de Upload, que muy pronto van a poder ver ya en vivo y en directo.
pero no este día. Y finalmente, saber qué personas iban a estar involucradas dentro del proyecto. Ahora bien, ¿cómo llevamos a cabo la construcción de este design system? Y aquí es donde entra en juego Atomic Design. Atomic Design es una metodología que fue introducida por Brad Frost, publicó un libro en 2016. La idea de él, o la idea de cómo surgió, fue porque él estaba buscando maneras de construir un design system de forma ordenada, estructurada y que fuera pensado en escalabilidad. Entonces vino Brad Frost y se dedicó a observar otras industrias, otros campos de cómo manejaban problemas un poco más complejos. Y al final de cuentas, todo esto lo llevaba a observar la naturaleza, que se dio cuenta de cómo funcionaba esa analogía que tenemos acá. Es que partamos del hecho de que tenemos átomos, que es la unidad más pequeña. En nuestro caso, son los bloques más pequeños que no los podemos descomponer en partes menores porque pierden su significado. Tenemos los átomos. Si empezamos a unirlos, creamos moléculas que a su vez, si las seguimos uniendo entre sí, vamos a formar organismos. Y hasta aquí termina la analogía, porque nos pasamos a los templates. ¿Qué son los templates? Son esas plantillas que están formadas por organismos y por moléculas que van a servir de base para la última etapa, que son las páginas. Las páginas es la última instancia, son instancias específicas de esos templates, como para cada caso en particular. Entonces, tenemos ya una idea un poco clara de cómo funciona la metodología, así que vamos a hablar de Legos. Porque los Legos son probablemente la analogía más común y una analogía perfecta para comparar Atomic Design de cómo funciona. Entonces, tenemos estos bloques que vendrían a ser nuestros átomos. Digamos, tengo los colores de la paleta, de la marca, tengo las tipografías que voy a utilizar. Bueno, diría cualquier persona, ya puedo comenzar a construir. Pero creo que hay un problema con eso, porque pongamos el escenario que quiero construir un halcón milenario. Entonces, vengo, ya tengo las piezas y estoy emocionada por comenzar a construir. Me pongo a construir y termino con algo como este. Que, a menos que se trate de un concepto que desconozco completamente, no creo que sea el diseño original o cómo estaba pensado que se construyera este halcón milenario. Entonces, creo que ahorita el problema comienza a ser un poco más evidente. No es únicamente necesario tener estas piezas más pequeñas para comenzar a construir. Eso tiene que tener una lógica. Entonces, volvamos a la metodología. No se trata de un proceso lineal. No está planteado de esa manera que, bueno, tengo que seguir 1, 2, 3, 4, 5 para lograrlo, sino más bien es una forma, un proceso mental al que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear estos elementos. Es decir, si yo comienzo a crear un átomo o comienzo a definirlo, tengo que saber que eso va a formar parte de una molécula más adelante. Entonces, es de esta mentalidad a la hora de construir los elementos que tenemos que pensar que eso va a tener cuestión entre sí. Estas van a tener cuestión entre sí. Ahora, ya tenemos esta mentalidad y nos vamos a disponer a crear elementos no solo de manera individual, porque no se tratan solo de piezas aisladas, sino también piezas que están ordenadas, que tienen coherencia, tienen cohesión entre sí, que al final eso nos va a permitir construir productos que se vean visualmente coherentes, pero también nos va a dar la flexibilidad para construir diferentes productos. Entonces, ahora sí, digamos, vuelvo a construir el halcón milenario con esto en mente y tendremos un resultado como este. Entonces, esta es la metodología que vamos a utilizar, que utilizamos en nuestro caso, y queremos compartir nuestros bloques de Lego. Comenzamos con los átomos, que también se conoce como foundation, que representan esta base con la que vamos a llevar nuestro design system. Como mencionaba Laura, usamos un referente, en este caso el website, y
A partir de este referente, la idea es buscar cómo se acopla el resto de productos. Claro, esto va a depender de la necesidad o de cada uno de las circunstancias en las que nos encontremos, porque si se está construyendo un design system desde cero, es otro escenario, es algo completamente diferente. Pero en nuestro caso, que ya había algo diseñado, partimos de esto y estábamos viendo cómo se acoplaba al resto de elementos, qué cosas funcionaban. Aquí en átomos se encuentra color, tipografía, espaciado, sombras e iconos, que sí se pueden dar cuenta de esa comparación con los átomos, son cosas que no se pueden descomponer sin que pierdan su significado. Entonces, esa fue la base y algo importante recalcar aquí es que si bien es cierto, se comienza a definir cómo se va a ir trabajando, no quiere decir que es algo escrito en piedra, algo que no se va a poder cambiar en absoluto, sino que es algo que se va iterando en el proceso. Entonces, luego tenemos los componentes, que en este, creo que el ejemplo más claro, el más común, es el del botón, que vemos que está compuesto por el fondo, ahí tenemos la partícula, el átomo de color. Está formulado por un label que vemos en cómo interviene el texto y en algunos casos también podemos incluir un icono. Entonces, es esa combinación de los átomos que creamos previamente. Aquí hay diferentes categorías. Está navegación, tenemos data entry, data display, entre otros. Cada uno varía según la necesidad del producto. Y acá creo que es súper fácil emocionarse y querer comenzar a construir un montón de componentes. Por ejemplo, si yo veo en una aplicación un calendario que me encanta y que quisiera que también nuestro producto tuviera un calendario, hacer un diseño de un calendario, pero es de preguntarnos, no, ¿de verdad me va a servir? ¿De verdad necesito un calendario en este momento? Entonces, eso no quiere decir que no se debe de pensar a futuro, sino que vamos a crear los componentes de manera que se puedan escalar, de forma que a medida que los voy construyendo, eso me permita a futuro iterar o agregar otros elementos. Entonces, aquí tenemos algunos componentes como este, como los text field, el selector de un calendario, también radio buttons, checkbox, todo ese tipo de componentes. Bien, luego tenemos los organismos, que estos son nuestros patterns, que aquí ya se ve la combinación con el resto de componentes. Un ejemplo bien claro aquí es el caso del modal, que está compuesto por text inputs, por botones, ya sea de texto o en forma de icono. Y aquí se empieza a ver un poco más los beneficios de Atomic Design, porque comenzamos a construir de una manera más fácil. Ya todos estos elementos los tenemos listos, solo es de ver de qué manera se acoplan entre sí. Entonces, aquí es, en esa parte fue bastante de iterar en el proceso, porque si bien es cierto, ya teníamos los botones, ya teníamos otros elementos, pero en contexto, ahora al aplicarlos a un modal, nos encontrábamos con nuevas necesidades, nos encontrábamos con que teníamos que hacer algunos ajustes para que se incorporaran de una buena manera, para que se acoplaran con el resto de elementos. Entonces, ese fue bastante el desafío en esta parte, pero sí ayuda ya a tener algo con anterioridad. Entonces, algo. Bueno, para quienes estén un poco más familiarizados con Figma, todos estos tanto componentes como patterns los fuimos creando con auto layout. Eso va a facilitar a que los componentes, los patterns sean fluidos y que se adapten a las necesidades, se adapten al contenido en cuestión en cada contexto. Así que eso facilita un montón ya el proceso de diseño. Y finalmente, llegamos a la parte de templates. Aquí surgen muchas dudas y he visto a muchas personas preguntar, pero Laura,
vamos a tener templates, significa entonces que estos templates van a ser solamente un copy-paste para después inmediatamente poder lanzarlo a producción. Oh, nada que ver. Realmente, un template, el objetivo o el rule of thumb, es poder proveer una base, como su nombre lo indica, es una plantilla, para poder empezar a construir sobre esto. Y si podemos ver el ejemplo en el caso de un perfil del usuario, vemos cómo existen elementos base, cómo hay partes dentro de este layout que sabemos que van a ser consistentes entre cada uno de los perfiles, pero no hemos querido limitar a los diseñadores o a los developers a tener que mantenerse atados a una única cantidad de componentes o una cantidad de patrones. Eso significa que dentro de este layout vamos a poder quitar o adicionar otros elementos que nos van a permitir acoplar este template a cada uno de nuestros productos. Entonces, tenemos que siempre que vayamos a abordar un template, pensar de manera de que vaya a funcionar para más de un producto, para que así sea realmente flexible y aporte valor. Y por ese motivo, al menos en nuestro caso, en nuestros building blocks, encontramos que tenemos templates como el caso del login, el about, el FAQ, que son cosas que sabemos que van a ser reutilizadas por más de un producto. Y a continuación de esto tenemos también la documentación, que si bien es cierto, esto no es parte de Atomic Design como tal, sí queríamos presentarlos y compartirlos con ustedes, porque así como podemos obtener una caja de Legos y queremos empezar a construir, queremos emocionarnos con la facilidad que nos va a brindar el tener estos bloques para poder construir con ellos, tenemos que recordar que tiene que haber un manual junto con ellos, porque si no vamos a terminar como el primer ejemplo de la colonia de nadie. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una documentación? Dentro de ella encontramos aspectos tan generales como el Design Principles, que no es más que esos principios que nos van a ayudar a tomar decisiones de diseño y de producto en general, elementos como Brand Voice, que van a ser sumamente útiles para el equipo de marketing, y partes como esto que ven en pantalla, Do's and Don'ts, que es tan sencillo como explicar a los usuarios qué cosas es permitido y qué cosas tampoco no es permitido hacer. La anatomía de los componentes, el uso o las buenas prácticas. Y bromeábamos durante el proceso con mi hermana de que mientras no existía esta documentación, todas estas cosas vivían en nuestra mente. Solamente nosotros sabíamos realmente cómo íbamos a utilizar ese botón y todas las reglas que le queríamos poner, o más bien lineamientos. Pero fue hasta que empezamos a trabajar en la documentación y nos dedicamos a ir viendo cada caso en saber transmitir esta guía de cómo utilizarlos, que estuvimos seguras que iba a ser un elemento de valor a nuestro equipo. Entonces, estamos ahora confiadas en saber que pueden tomar todos estos átomos, moléculas, organismos y templates, pero de la mano de eso van a encontrar una documentación que les permitirá poder construir con toda seguridad y saber de qué manera tienen que utilizar o pueden explorar otras opciones junto con estos bloques que acabamos de compartirles. A continuación, les traemos un par de recursos. Tenemos, primero que nada, no debe faltar el libro de Atomic Design de Brad Frost, que, como bien lo mencionaba antes, mi hermana, es un libro que nació a partir de la necesidad de poder facilitar la creación o el diseño, más bien, de un producto digital. Entonces, ese libro está totalmente disponible al público, lo pueden encontrar en ese link. Y además de eso, también tenemos dos ejercicios que queríamos mencionarles. Primero, el Interface Inventory, o al que mencionamos como UI Audit, que consiste en hacer una auditoría general de nuestros productos existentes, o si solamente contamos con un producto, hacer auditoría del mismo para poder entender con qué nos estamos encontrando. Y además de esto, como les mencionaba, Nathan Curtis creó el ejercicio llamado Picking Parts, Products and People, que incluye dentro del link, que es un artículo, describe la manera en cómo se va a ejecutar dicho ejercicio, pero además incluye también la rúbrica que ustedes vieron en pantalla para poder aplicarla en su producto. Entonces, ¿qué queremos que se lleven con ustedes de esta charla de Atomic Design? Primero,
entender el problema. Esa es la clave para partir, para comenzar a construir, saber dónde nos encontramos. Esto da más claridad con respecto a las necesidades que existen y saber identificarlos va a ser clave durante el proceso, porque ya no solo se va a comenzar a construir porque solo porque quiero hacerlo, solo porque quiero crear esto, sino que vamos a estar pensando en cómo esto va a aportar al problema, cómo esto lo va a ayudar a solucionar. Como segundo punto, también enfocarnos en un MVP, un Minimum Viable Product, y como les mencionábamos anteriormente, que es fácil emocionarse, fácil querer crear muchas cosas para nuestro producto, pero es de enfocarnos en las necesidades actuales y cómo vamos a resolver los problemas. Y bastante cuando se habla de Design System, que puede que es un poquito fuera del tema, está relacionado, pero no queremos entrar mucho en detalle, es que hay que evitar esas comparaciones con otros Design Systems, que bueno, lo voy a comparar con Carbon, lo voy a comparar con Material Design, que son súper grandes, la documentación está increíblemente organizada. Es de evitar esas comparaciones porque cada producto, cada problema tiene sus necesidades bien específicas. Entonces, es de entender qué nos funciona y enfocarnos en esa parte. Número tres, tenemos que entender la jerarquía de las diferentes etapas de Atomic Design. Ya no se trata de elementos aislados, no se trata de que estamos construyendo algo de forma individual, sino que pensar en cómo esto va a afectar al resto de componentes, al resto de elementos. Y esa jerarquía, tener eso en mente, nos va a permitir trabajar de una mejor manera cada una de las etapas que plantea Atomic Design. Luego, número cuatro, establecer cohesión entre los elementos. Este está ligado al punto anterior porque queremos que no solo tengan esa coherencia visual, esa cohesión, sino que también a la hora de utilizar esos elementos que se complementen entre sí. Entonces, parte de siempre tener esa mentalidad de cómo vamos construyendo los elementos. Y número cinco, que Atomic Design nos permite crear una base sólida para trabajar de manera eficiente como equipo. Esta solo es una base, no se trata de algo que pretendemos crear o resolver los problemas para absolutamente todos los escenarios, pero sí es algo fundamental, algo que nos va a ayudar a partir y a trabajar con eficiencia más adelante, porque ya no vamos a tener que resolver problemas, ya no vamos a tener que estar pensando en, bueno, voy a crear un botón desde cero, tengo que invertir mi tiempo en esto, sino que ya vamos a haber hecho eso con anterioridad y vamos a poder enfocarnos en otro tipo de problemas, problemas más relacionados a la experiencia del usuario, con más grandes. Así que eso va a permitir que como equipo trabajemos de una mejor manera. Entonces, les traemos a continuación también, queríamos cerrar la charla con una frase de Brad Frost, justamente el autor de Atomic Design y quien inventó el término de la metodología, de que así como se ha venido diciendo, no es un proceso para nada lineal, es una mentalidad, una manera de venir y abordar el desarrollo de las interfaces, pero que tenemos que recordar siempre que tienen que ser cohesivos como un todo y también que tenemos que verlo como una colección de partes para que estas partes las podamos reutilizar no solo en diseño, sino en development también. Así que ya saben que la próxima vez que tengan una pregunta, cuando han utilizado Atomic Design. Ya no le preguntaremos a Potts. Gracias. No sé si hay preguntas dentro del público. Sí, tenemos una pregunta. Dice, ¿qué herramientas recomiendan para gestionar los design systems? ¿Es mejor tenerlo dentro de la aplicación de diseño o en una aplicación externa como Notion, por ejemplo? Bueno, en este caso, sí, creo que es parte de mantener
depende de a quién nos estemos dirigiendo, a quién estemos proveyendo. Vamos a proveer este design system. Por ejemplo, en el caso de diseño, se necesita un UI kit, que eso se puede trabajar ya sea en Figma, en Sketch, en otro tipo de herramientas similares, y va a estar vamos a tener todos estos elementos. La documentación, sí, ya se puede guardar en otra parte, podría ser Notion, podría ser incluso una página. Algo donde todo el mundo pueda acceder, porque hay que recordar que no solo está pensado para diseñadores, y por eso es que es como de pensar bien hacia quién va dirigido o quién va a necesitar acceder a esta información. Si es el UI kit, es más para diseñadores, documentación, es diseñadores, developers también, todas las personas que están involucradas dentro de este producto, dentro de trabajar este producto, y finalmente la parte de código, que bueno, eso igual va más ya dentro del tema del design system, pero esto sí ya se puede incluso agregar en la parte de documentación. La mayoría de design systems como Carbon, Material Design, Atlassian, lo tienen, tienen una parte dentro de en la documentación para definir la parte del código, los usos. Entonces, es como de mantener las herramientas que necesitamos de acuerdo a nuestro producto, depende de qué tan grande, depende de qué tan las herramientas que ya se usen dentro de nuestro equipo. Gracias, Ale. ¿Qué libros recomendamos para empezar con UX Design? Creo que es una pregunta bastante general, pero definitivamente recomendaría el libro de Norman, de Don Norman, de Design of Everyday Things, porque personalmente me gusta bastante explicar UX Design de una manera general y no limitarlo únicamente a productos digitales. Es decir, ¿cómo podemos saber cuándo hay UX? Pues lo podemos ver en todo lo que nos rodea, en todas las experiencias que vimos en el día a día. Algo tan sencillo como esas puertas que vemos que tienen un indicador de Ale y en realidad teníamos que empujar, ya es un mal UX, porque somos usuarios de ese producto, aunque no sea un producto digital. Entonces, ese libro en particular de Don Norman es una buena, muy buena manera de empezar. ¿Qué tengo que estudiar para ser diseñadora UX UI? Bueno, creo que igual como la pregunta anterior, puede ser bastante amplia, pero creo que algo importante aquí es conocer los fundamentos, los principios. Y, digamos, en el caso de mobile, es importante conocer los kernels de cada una de las plataformas. Porque creo que al igual que en otras ramas, en otras áreas, es importante conocer la base, los fundamentos, los lineamientos básicos, porque a partir de eso es que vamos a entender qué necesitamos para nuestro contexto, para nuestros productos, y eso nos va a ayudar a saber en qué momento podemos salirnos un poco de esas reglas, pero tener como claridad es súper importante. Entonces, bueno, en el caso de UI es súper importante conocer de jerarquía, de pesos visuales, de espaciado y también de accesibilidad. Creo que es un tema súper importante en estos tiempos. Bueno, siempre es importante considerar la parte de accesibilidad y eso está bastante relacionado dentro de la parte de UI. O sea, UI influye un montón en esto. Y bueno, y en el caso de UX, también conocer métodos de research, métodos de cómo vamos a emplear el testing. Son muchas cosas por abarcar, pero igual es como de entender esa base, tener esos conocimientos principales para saber e ir puliendo a medida que se va estudiando acerca del tema. Uno se va dando cuenta de áreas que más le gustan. Puede que a alguien no le guste mucho el research, pero sí le interesa la parte de testing, de conducir entrevistas, de cómo reaccionan los usuarios al producto que se está trabajando. Entonces,
A medida que se va estudiando, ya se va como definiendo qué áreas son las que me interesan más. Pregunta Frank Vázquez. ¿Se debe crear el design system antes de proceder con el diseño del producto? En el caso que sea un MVP, ¿es necesario crearlo primero o es un proceso posterior? Pues realmente una de las mejores recomendaciones que hemos sabido de expertos que se han dedicado por ya varios años a crear design system es no nos apresuremos a tratar de crear un design system complejo antes de crear nuestros productos. ¿Por qué? Porque es realmente en nuestros productos en donde vamos a encontrar la necesidad verdadera. Entonces, si queremos empezar en paralelo el diseño de un design system junto con un producto, lo recomendado es empezar el design system únicamente por las bases. Creo que en nuestro caso, si hubiera sido de esa manera, ni siquiera estaríamos viendo algo tan complejo. Sería únicamente aquellos componentes que sabemos que vamos a necesitar independientemente del producto. Pero a partir de eso, a medida que vamos encontrando las necesidades de pantallas específicas, estas mismas pantallas y estos mismos patrones, componentes, son los que van a venir a contribuir dentro de nuestro design system. Entonces, la recomendación sería justamente no emocionarnos demasiado con el design system, sino que esperar a encontrar realmente cuál es la necesidad de nuestro producto para no crear solo por crear. Hey, Eric dice, soy diseñador gráfico y me interesa mucho entrar en el ámbito de diseño web y móvil. ¿Qué recomendarían a todas las personas que quieren iniciarse en ese ambiente? Bueno, creo que ahora en el país ya es un poco más, comienza a escucharse un poquito más, e incluso en las universidades se comienza a enseñar un poco más, pero hace un par de años era más de aprender, de ser autodidacta y de buscar estos recursos. Creo que hay varias cosas, así como en las preguntas anteriores, de conocer los fundamentos, conocer estas bases. Y también es importante, creo que al momento de iniciar, y vemos referencias en diferentes sitios como Dribbble, entre otros, que nos emocionamos por cómo hacen las propuestas y nos dejamos llevar únicamente por la parte visual. Pero creo que también, Laura, es algo que hemos aprendido en todo este proceso, es que necesitamos considerar la parte de desarrollo, de cómo va a impactar esto, no solo en la creación de la parte de desarrollo, sino también cómo impacta esto en el tiempo y el budget que se tiene para los proyectos. Entonces, es súper importante también conocer un poco de cómo impacta nuestro trabajo como diseñadores al resto de miembros del equipo, porque es de recordar que no se trata de que estamos diseñando solo para nosotros o que solo estamos en un equipo de diseño, sino también trabajamos con un equipo multidisciplinario. Es importante conocer eso. Entonces, conocer cómo afecta al resto del equipo, conocer los fundamentos y también buscar mucho referencias de diseñadores, de personas que trabajan en la industria, que constantemente están compartiendo conocimiento, están compartiendo charlas que van a dar, están compartiendo de sus libros, que es súper importante nutrirse y seguir a esas personas que van a ser de referencia, porque eso nos va a ayudar a que tengamos un poco, nuestro criterio se vaya formando y que ya no vamos a ver solo esos conceptos y vamos a decir, ah, me encanta, sino que ya es un poco más fundamentado de por qué funciona y por qué no funciona. No sé si quisieras agregar algo a esa pregunta, Laura. Sí. Hay un material en particular, o una fuente más bien, que personalmente y sabemos que todos los compañeros del equipo de UX estamos bastante familiarizados con ella porque provee bastante, bastante contenido de muy buena calidad, es Nielsen Norman Group. Porque en ese sitio vamos a encontrar contenido de muy gran variedad y recordemos, para quienes estamos familiarizados con eso y para quienes no, se trata de una institución que fue fundada por los maestros del UX. Fueron esos pioneros, esas primeras personas que dieron el paso en darse cuenta de que necesitaba existir un rubro específicamente para la experiencia del usuario. Entonces, ahí pueden encontrar material muy, muy amplio
Y en muchos de los casos es totalmente gratuito, entre videos, libros, artículos, y pueden encontrar material tan diversificado que les va a ayudar independientemente de la pregunta con la que se encuentren. José Vargas pregunta, ¿hay alguna diferencia en procesos creativos o cognitivos de un UX UI designer respecto al diseño gráfico tradicional? Definitivamente lo hay. Ambas venimos de un contexto totalmente de diseño gráfico y el cambio, la transición fue progresiva. No, normalmente dentro de las universidades, al menos en el tiempo en el que nosotros estudiamos, era un énfasis bastante grande en el ámbito de publicidad y publicidad es su propia rama, pero desarrollo de productos es otra completamente distinta. Nos encontramos con otro tipo de retos. Entonces, justamente como decía mi hermana, uno de los puntos con mayor importancia es el entender que estamos hablando de un equipo multidisciplinario y que se trata de skills muy distintos a los nuestros. Entonces, se trata bastante de ir aprendiendo a equilibrar nuestras propuestas a lo que es posible, a lo que es viable en términos de complejidad, en términos del budget que pueda tener el proyecto, en términos de tiempo en general. Porque a los diseñadores gráficos, yo recuerdo bastante en la universidad, a los diseñadores gráficos se les incita que seamos tan creativos y que dejemos volar nuestra imaginación y hagamos todo lo que se nos venga a la mente. Y es bastante normal incluso también el encontrarnos con que cuando hacemos propuestas, si al director de arte no le gusta, nos la bota. Mientras que en diseño de productos digitales es un ambiente bien distinto. Tenemos que pensar muy bien en cómo esto va a afectar al resto del equipo. Y no es natural, créanme que no es nada natural, venir y solamente decir, bueno, voy a botar por completo un diseño. Es cierto que tenemos que no tener un attachment con nuestros diseños en el sentido de que si la primera idea que se nos vino a la mente y creemos que es la perfecta, con eso nos vamos a quedar. No, tenemos que aprender a poder desligarnos emocionalmente de ellas. Pero también se trata de un proceso iterativo. No vamos a llegar al resultado final o al resultado ideal a la primera sentada. No, simplemente no va a pasar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, es una mentalidad muy distinta y son aspectos técnicos bastante distintos. Aunque para todos aquellos que estén interesados en este rubro y que vengan del ambiente de diseño gráfico, es totalmente posible hacerlo. Ok, Luis Escoto pregunta, cuando trabajan con el cliente, ¿qué tipo de información es la que toman en cuenta antes de proceder a realizar el diseño del producto? Esa es una muy buena pregunta. Igual es algo que se va aprendiendo con el tiempo, pero si lo pudiera resumir, uno, es importante ver referencias. Es importante no solo, bueno, voy a ver cómo hicieron este concepto, cosas que no son reales, sino también ver productos reales. Hay muchas ocasiones en las que ya se ha resuelto un problema de una muy buena manera y eso no quiere decir que vamos a copiar, sino que hay la experiencia de usuario está bastante ligada a que los usuarios están familiarizados con cómo funcionan los productos. Entonces, si mi producto funciona o se comporta de una manera completamente diferente al resto, entonces eso va a afectar la experiencia. Entonces, no se trata de estar copiando cómo funciona el resto, sino saber cómo lo resolvieron, porque puede ser algo a lo que los usuarios ya están acostumbrados. Eso es algo súper importante. Y luego también documentarse, leer acerca de buenas prácticas. Los mencionábamos también, por ejemplo, Material Design, y iOS, las guidelines de iOS. Es importante conocer cómo funcionan o cómo están definidas para también entender la complejidad y cuáles son las buenas prácticas que recomiendan al aplicarlo. Y también eso es súper importante al comunicárselo con el cliente. Si bien es cierto, hay clientes que se les muestra el diseño y te van a decir que sí a la primera, les va a encantar a la primera. No indagan mucho en cómo se creó el proceso, pero sí es importante demostrar que las decisiones están fundamentadas, que se trabajó, se ha pensado y se tomaron esas decisiones por una razón, que al final es para beneficiar al usuario, es para beneficiarlo, porque no hay que olvidar que no estamos
diseñando para el cliente. Yo sé que el cliente es el que está pensando, está detrás de ese producto, pero no estamos diseñando para él. Así que es importante eso, ver. Quizás yo en esas dos cosas me quedaría, como ver referencias, cómo se ha resuelto el resto de otros productos y también documentarme para tomar decisiones bien fundamentadas. Pregunta Fernando que si Figma o Sketchy, ¿por qué? Realmente las herramientas son al final del día eso, herramientas. Y aunque existe mucho debate dentro de la comunidad de diseño en cuál deberíamos de usar, mi opinión siempre sigue siendo la misma. Independientemente de la preferencia por gustos, por experiencia de usuario dentro de esa misma herramienta, deberíamos de priorizar en qué contexto nos encontramos. Si estamos trabajando solos o contamos con la facilidad de poder utilizar Zeppelin, por ejemplo, y nuestros usuarios, es decir, los desarrolladores dentro del equipo, tienen alguna facilidad o dado y motivo de utilizar Zeppelin, está bien. Pero personalmente, prefiero siempre Figma. Desde que utilicé, primeramente, vengo de utilizar Photoshop. Después, también he estado utilizando Illustrator a la par por mi background en diseño gráfico. Pero también pasé utilizando, probé Framer, probé Adobe XD, en su etapa beta, probé Sketch también. Pero cuando llegué a Figma me encontré que era el escenario ideal para colaboración. Y ese es el tema justamente que vamos a tocar en la próxima charla junto con Paola. Pero no me quiero adelantar y respondiendo a tu pregunta, Figma por colaboración. Tatiana pregunta, ¿tengo que estudiar diseño para saber UX UI? Creo que no es indispensable, no es que se deba de estudiar para poder aprender acerca de UX UI, pero sí hay que reconocer, y bueno, es nosotras que estudiamos diseño gráfico, que hay bases fundamentales que se aplican no solo a diseño gráfico, no solo a la creación de propuestas visuales para vallas, publicidad, sino que también se aplican dentro de nuestro rubro, como que les mencionaba anteriormente, acerca de la jerarquía, de los pesos visuales, en cuestión de tipografía, cómo afecta esto a nuestro producto, a la legibilidad. Entonces, sí hay cosas que se aplican para nuestro rubro dentro de UX UI. Pero no es indispensable, no es como que solo así se puede llegar a trabajar, se puede llegar a este mundo. Pero sí hay cosas súper importantes y al final creo que lo importante es tener ese interés, ese entusiasmo por seguir aprendiendo, que nunca se acabe. Vivimos en un mundo y más en este rubro de la tecnología que se está actualizando constantemente, entonces cuesta llevar como ir al hilo, ir actualizado en absolutamente todo, porque herramientas, procesos, todo se está actualizando, entonces importante tener esa motivación por querer seguir aprendiendo, ¿sí? Querer buscar más información, ahondar en los temas, entonces pues siempre que vean algo interesante, algo que les llame la atención en internet sobre un tema en específico. También tratar de ahondar y buscar diferentes fuentes, comparar qué dicen otras personas, contrastar esa información para estar un poco más fundamentado en cuanto a eso. Pero así que esa es como mi respuesta. No es indispensable, pero sí hay bases súper importantes que se aprenden también en el diseño gráfico. Otra pregunta, ¿es incorrecto crear primero la interfaz y a medida ir sacando el UI kit? Personalmente me he encontrado en ambos escenarios. Uno en el cual hice primero el producto y después intenté construir el UI kit, pero hubo otro caso que en el que desde un inicio yo estaba mentalizada a que iba a empezar a crear un UI kit y por otro lado incluso estaba en el escenario en el que antes de crear mi primera pantalla, ya tengo esas bases, que como lo veíamos en Atomic Design, serían los átomos. Ya definí, para mí lo primero sería los estilos de color, los estilos de tipografía,
definir cuál es el espaciado que voy a utilizar, el tipo de resolución de la pantalla que voy a utilizar de base, dependiendo del tipo de producto que vamos a apuntarle, e incluso también la definición de los iconos. Estas partes son la base fundamental de nuestro UI Kit, en el caso de que estamos trabajando dentro de Figma, Sketch o XD. Y a partir de eso podemos empezar a crear pantallas. Pero como lo repetí en una, o lo mencionaba más bien en una pregunta anterior, ya es en las pantallas como tal que nos vamos a encontrar con las necesidades reales de nuestro producto. Entonces, no tengamos ese miedo de tener algo modesto al inicio. Eso es natural que pase, es lo más esperado. Nadie se imagina, no he visto ese escenario yo en el que vengan y hagan un design system completo, a menos que sea ese el propósito, únicamente crear un design system utilitario, es decir, algo que va a servir para muchas marcas, porque ese es otro escenario totalmente diferente. Pero si estamos hablando de un producto real en nuestro caso, es hasta que encontremos las pantallas donde vamos a ver cómo van a encajar esos componentes que vamos necesitando. Arely pregunta, ¿qué tan complicado es el proceso de rediseño de un producto legacy? Sí, creo que a mí me gustaría responder esa porque a mí me ha tocado hacerlo en varias ocasiones. He tratado al menos con tres plataformas legacy, que estamos hablando de que una de ellas tenía ya aproximadamente 20 años de existir y era utilizado por personas que tenían cierta resistencia al cambio. Y personalmente a mí me ha gustado bastante empezar desde un inicio con embarcarme y empaparme del negocio, porque aunque no es lo que nos enseñan para nada, en el caso de nosotros que venimos de diseño gráfico, no es eso lo que nos enseñan del todo. Es importante entender el contexto, entender quiénes son nuestros usuarios, entender de qué manera lo van a utilizar y de qué manera vamos a aportar valor. Entonces, primero tenemos que tener una comprensión bien general de qué sucede antes siquiera de venir y lanzar una tan sola idea. Y para esto existen diferentes herramientas de investigación que podemos utilizar en el proceso de UX, pero si vamos a tratarlo de una manera modular, así como vimos en Atomic Design, si vamos a ir por partes y vamos a apuntarle a un verdadero MVP, es totalmente viable hacerlo. En los tres casos, en uno de ellos fue nada más un par de meses que tardamos porque se trataba de una parte nada más de la herramienta, fue un poco más fácil. En el caso de otra, fue entre diseño y desarrollo. Estamos hablando que nos tardamos aproximadamente 6 meses en lanzarlo. Y el tercer caso con el que me encuentro, estamos casi llegando al año de desarrollo y ha sido un rediseño, un revamp de toda la manera de hacer el negocio, de inicio a fin. Y aunque puede parecer muy, muy retador el proceso en general, créanme que es un resultado muy satisfactorio. Así que cuando se encuentren esos escenarios, hay que tratar de apuntarle a poder solventar esas pequeñas partes y no asustarnos con todo el proceso de todo el problema que nos encontramos enfrente. Ok, Emanuel pregunta, ¿tengo que estudiar diseño para ser un buen web developer? Sí, tenemos que irnos a una respuesta de sí y no. Tendría que irme por no, pero eso no significa que no se pueda tener cierto conocimiento acerca de diseño. De hecho, nos hemos encontrado con developers súper buenos y que también tienen conocimiento de diseño, comparten acerca de lo que ellos encuentran de diseño y eso ayuda un montón también a esa cooperación entre ambos, entre diseño y development, porque ellos tienen el contexto de nosotros, de cómo trabajamos dentro de diseño, entonces es súper súper importante, es como ideal en ese escenario. No es como les repetía, no es un must, no debe de ser así, pero sí es algo que ayuda un montón a cooperar, a cómo se trabaja entre ambos. Entonces, al final de cuentas, eso ayuda al trabajo en equipo y siempre es bueno contar
trabajar con alguien de esa manera. Vamos a tomar una última pregunta. Dice Alejandro, estoy en mi primer empleo de UX UI, diseño de las interfaces en Illustrator. ¿Será necesario empezar a migrarme a Figma o plataformas similares? Sí, sí. Independientemente de cuál de las tres elijas, que las tres más fuertes actualmente son Figma, Sketch y Adobe XD, debería de ser lo ideal migrar a una de ellas debido a que facilita mucho el proceso. Yo todavía recuerdo la manera en cómo colaborábamos o intentábamos colaborar con los developers cuando todavía utilizaba Photoshop yo para poder diseñar las interfaces y era un proceso muy, muy complicado porque entre que yo estaba trabajando bien aisladamente y tenía que exportar las pantallas, tenía que subirlas ya sea a Dropbox o a Drive o se las enviaban al cliente literalmente en PDF, era muy cortado el proceso de colaboración. Entonces, estas herramientas lo que nos permiten es centralizar la manera en cómo vamos a colaborar. Entonces, mi recomendación sería justamente pasarte ya lo más pronto posible a una de esas herramientas. Ok, vamos con la última pregunta. Dice Jaime, ¿podrían recomendarme algún curso en línea para que un front-end developer mejore sus habilidades en UI UX? Bueno, no sé, Laura, si ahí tienes alguno en mente, algo enfocado front-end. Sí, personalmente recomendaría el curso de Design and Code, de el diseño de Design Systems en Figma. Es un curso totalmente gratuito. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque justamente vamos a ver no solo la metodología de Atomic Design, sino que también cómo esto se implementa en Figma. Entonces, para quienes nunca hayan interactuado con estas herramientas antes, va a ser una muy buena manera de poder introducirse en este tipo de flujo de procesos y al mismo tiempo entender la manera o la lógica de cómo un diseñador construye un design system o cómo emplea en su día a día el Atomic Design. Entonces, creo que solamente en ganas del tiempo eso sería todo. Continuaremos respondiendo si hay más preguntas en Instagram. Y muchas gracias por atender. Muchas gracias.